Buen día, soy Lorena Vanegas, ingeniera ambiental de la Alcaldía Municipal de Anolaima y de la Secretaría de Desarrollo Económico. El día de hoy nos encontramos en el Cerro Manjuy, más específicamente en las torres de Telecom, en la finca del señor David Guzmán, donde nace el segundo río más importante del municipio, el río Curí. Nos encontramos a una altura aproximada de 3.000 metros sobre el nivel del mar, a una temperatura de 9 grados centígrados. Este majestuoso río cuenta con una longitud desde su nacimiento en los límites del municipio de Facatativá con el municipio de Anolaima hasta su desembocadura en el municipio de Apulo, en el río Apulo, con una distancia aproximada de 24 kilómetros de longitud. Este río, al ser el segundo río más importante de nuestro municipio, abastece a los más de 14 acueductos veredales y municipales de la región. Hace parte de las tres cuencas más importantes que lindan nuestro municipio, como la cuenca del río Bahamón, la cuenca del río Curí y la cuenca del Agualauta. Cristina Leiva, estamos en el predio Finca del Monte, en la vereda Primavera de Mátima Alta del municipio de Anolaima, correspondiente al distrito de manejo integrado Cerro de Manjuy, y el nacimiento de nuestro río Curí, que se encuentra allá en esas montañas, en límites con Facatativá. Hace muchos años, estos predios eran llamados Palo Quemado, porque como su nombre lo dice, una zona extraordinaria en maderas, en riqueza hídrica, que fue destruida, que fue potrerizada y poco a poco se fue convirtiendo en zona ganadera. Ustedes pueden observar que prácticamente el bosque es impenetrable y se ha recuperado prácticamente en un 100%. La parte baja que observan es el bosque primario que está avanzando hace más o menos 2 años largos. Este maravilloso bosque de niebla es un tesoro inconmensurable, invaluable de nuestra zona, en donde tenemos una flora que todavía está sin estudiar, una fauna que igualmente sabemos que hay borugos, perezosos, pavas, multitud de coliflores, y debemos propender por conservarla y la inigualable riqueza del agua. Aquí nacen esas aguas cristalinas que surten varios municipios. Entonces, qué bueno es que estamos siendo visitados por las personas que trabajan en la Omata de nuestro municipio, que están conociendo nuestras problemáticas, que nuevamente están incentivando los proyectos de apicultura y que nosotros estamos con todo el ánimo colaborando para salir adelante y volver a recuperar nuestro río. Descendido aproximadamente 500 metros de altura con respecto a su nacimiento. Nos encontramos actualmente en la cuenca media del río Curí, donde empieza a aumentar el cauce
de su crecimiento y se puede observar un aumento en su volumen fluvial. La invitación es para conservar las fuentes hídricas, para respetar la ronda hídrica de los 30 metros del río, para cuidar nuestros árboles, para evitar las quemas y las talas ilegales de árboles, para seguir conservando nuestras fuentes hídricas de nuestro municipio, que gracias a ellas suplimos los diferentes acueductos y conservamos con una biodiversidad multivariada. El cambio climático es una realidad. Esto ha generado que la temperatura promedio en nuestro planeta aumente, lo que genera una disminución en la producción hídrica de agua dulce de afluentes naturales. Por eso, el llamado es a conservar nuestras fuentes hidrológicas. Anolaima es un municipio que cuenta con 3 grandes cuencas hidrográficas de agua dulce. Por eso debemos cuidarlas, conservarlas, protegerlas, ya que contamos con uno de los municipios hídricos más ricos, los cuales somos dichosos de tenerlo, y por eso debemos siempre conservar y promover el cuidado del agua.